Satisfacción plena tengo de estar con ustedes, hermanos, de transmitir este conocimiento que no es mío, es universal, el estilo de vida y desintoxicación. Acumula en sí varios conocimientos filosóficos, ontológicos, antropológico y científico. Yo creo que esta situación que se nos está dando es un alto a los efectos de hacer un análisis de conciencia de que cómo estábamos viviendo. Por favor, si me puede cambiar ya el primer cuadro a los efectos de iniciar mi charla. Ahí está. Fíjense estos datos que la Universidad de Hamburgo pone en nuestra mano. Este documento es del mes de febrero y está poniendo a disposición los datos de 2 meses. Y si hacemos una proyección cuantificada de estos documentos de la universidad, nos encontramos en aquel entonces el corona daba 14.600 muertos. Un resfriado común en Europa casi llega a 80.000. La malaria, 180.500. Suicidio, 153.696 suicidados en 2 meses. 193.479 accidentes de tránsito. 240.950 pérdida por VIH. 358.471 muertos por el alcohol. 716.498 por el fumar. Y por cáncer llega casi a 1.200.000. Yo estaba haciendo una progresión de este tema y en este momento en el mundo tendríamos, no por el coronavirus, sino por este resto de muerte, más o menos a 6,5 millones de personas que dejó de existir con vida en este planeta. Entonces, si se cree que corona es peligroso o es el propósito de la campaña mediatista para resolver la guerra comercial entre China y América o para reducir los mercados financieros para preparar la etapa de los mercados financieros para preparar la etapa de los mercados financieros, como digo, para fusiones y adquisiciones o vender bonos del Tesoro de los Estados Unidos para cubrir el déficit fiscal en ellos. ¿O es un pánico creado por las compañías farmacéuticas para vender sus desinfectantes, máscaras, medicamentos, etcétera, etcétera? Hay una colación de que Norteamérica, por ejemplo, el Prozac se vende más o menos casi por 600 millones de dólares al año. ¿Para qué eso es? Para arrebatarle a la persona su ansiedad. Y en alto porcentaje no se sabe ni por qué tiene. Y sin embargo, nosotros esta noche vamos a dar la explicación del problema de carácter biológico espiritual del tema. Si me cambia el cuadro, por favor.
Dice, tomemos uno de los peores días en el momento del 20 de marzo, cuando 627 personas en Italia murieron de coronavirus. En el mismo día murieron 26.283 personas de cáncer. 4.300 personas murieron de diabetes. El suicidio cobró 28 veces más vida que el virus. Los mosquitos matan 2.740 personas todos los días. Los humanos matan a 1.300 compañeros humanos todos los días. Y la serpiente mata a 136 personas todos los días. Fíjese lo que es el ser humano. Y aquí vamos a comenzar a hacer el análisis paradigmático, sistémico de cómo es una persona. Nosotros hoy conocemos científicamente de que hay un factor determinante en la vida del hombre, que es el código genético. Estamento biológico. No hecho por médico, no hecho por bioquímico, no hecho por nutricionista, no hecho por psicólogo, no hecho por arquitecto, sino que ahí está el supremo arquitecto del universo que plasmó el cómo vamos a vivir biológicamente y tenemos que respetar eso. Esa es la primera enseñanza que la medicina, la psicología, la psiquiatría tiene que comenzar a trabajar en profundidad en las universidades del mundo y transmitir a la gente de que tenemos nosotros un código genético hecho por la mano de Dios y que hay que respetarlo. Eso se manifiesta en células, tejidos, órganos, sistemas. Y aparece la persona, ¿verdad? La persona no es una cosa simple, altamente sofisticado biológicamente somos. Y para llegar al orden cultural, entonces llevamos allá en la base a la persona. Es miembro de una familia, es miembro de una comunidad, es miembro de una comunidad, dice, política. No puedo ver. Si me puede ampliar un poquito la figura, te voy a agradecer. En fin, llegamos así. Muchas gracias. Sociedad, nación, la comunidad internacional, biosfera, que es nuestro lugar de habitar el planeta y por otro lado ya es el cosmos. El cosmos no es otra cosa sino que la suma de galaxias que hay en el mundo. Y hoy se conoce científicamente que existe 150 mil millones de galaxias. Y nosotros sabemos exactamente, científicamente, que para transitar la galaxia nuestra de un punto a otro punto, necesitamos 1 millón de años luz. ¿Cuántos años tenemos nosotros para vivir? Máximo 100 años. Somos apenas una exhalación en el cosmos. La soberbia hace de que estas cosas no tengamos presentes para ser humildes, como ordenaba nuestro gran líder, el Nazareno. Fíjese lo que él enseñaba. Dos cosas fundamentales que yo considero el perdón. Recordamos acá, por ejemplo, su enseñanza de que en este mundo no tiene parangón en la historia, cuando fue apresado y condenado arrastrando su cruz, ensangrentado, garroteado, coronado, después se lo clava en la cruz, le rompen el garrón, como se dice vulgarmente, y después lo levantan. Cuando pide agua, se le da agua salada. Tortura 1000%, eso era verdad. Y cuando llega la hora y el centurión romano viene a ordenar
el lanzamiento de su corazón a los efectos de terminar con su vida, dejó esta enseñanza cuando le dice al Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Esa dimensión que nos dejó como enseñanza el Cristo no tiene parangón a la historia. Y después aquel otro, no haga a tu prójimo lo que no quiera que se te haga a ti. Yo interpreto como psicólogo cuál es mi primer próximo. Es mi cuerpo. Y después está mi gente. Yo, mi manifestador, que es mi cuerpo, es lo que tengo que estudiar en profundidad para llegar a vivir de acuerdo al ADN. Entonces no habría necesidad de remedio, no habría necesidad de pastillas, no habría necesidad de hospitales, no habría necesidad absolutamente de nada, porque íbamos a vivir con la ley natural que hoy se sabe que es el ADN. Siempre me preocupó el genérico concepto de ley natural. Y la ley natural es el ADN que está llevando la vida de nuestro cuerpo. Y algunas veces, para mayor comprensión, abusando del concepto espiritual, yo le digo a la gente, dice que, cuando me dice que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, yo digo sí, con toda seguridad, no hay necesidad de discutir. ¿Por qué? Porque la representación de Dios, el Espíritu de Dios, es el ADN, biológicamente hablando, o espiritualmente también, si se quiere, como decía Víctor Frank. Entonces, tenemos nosotros cómo vivir, cómo tiene que vivir una persona, conscientemente. Si me cambias el cuadro, te voy a agradecer. Un momentito, dice acá abajo, gráfica interpretativa de la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Premio Nobel. Era este muchacho. Gran sabio alemán. El otro cuadro, por favor. Ahí está. Tenemos otro gran sabio. El naturista más grande que se conoce en Occidente es el doctor Eduardo Alfonso. Él tiene un libro que se llama La filosofía de la naturaleza y está llegando al borde de la sabiduría extrema, digo yo, de mostrarnos el camino de la generación de este mundo por el supremo arquitecto. Dice él, la persona humana es un sistema en un grado, caramba, está ahí, estaba, en un gran sistema regido por las mismas leyes. ¿Qué significa esto? Que yo, microcosmo, soy igual en leyes al macrocosmo, vale decir, a las 150.000 galaxias. El estudio de la naturaleza nos demuestra que existe un orden natural regido por leyes que el hombre va descubriendo por el examen y comprensión de los hechos. Y este orden natural se realiza por la armonía, que es la adecuada relación entre las partes y el todo. Fíjese, Eduardo Alfonso no escribe parte con minúscula ni el todo. Aquí está demostrando que las partes integra el todo y el todo está en las partes. Por eso a la naturaleza en su conjunto se la llama universo, o sea, la realización de lo uno en lo varios. Y si forzamos un poco esta interpretación de Eduardo Alfonso, años atrás, aparecieron los psicólogos gestálticos cuando dice el todo es siempre superior a la suma de sus partes. Y eso yo puedo, en una conversación o en un estado de conversatorio sobre las grandes, de los grandes conocimientos de la vida, el todo, mayúscula, Dios, siempre va a ser la suma de todas las partes, con toda seguridad. Entonces llego y puedo decir científicamente
que el principio causal de este mundo es el todo, absolutamente el todo, creador increado, así se lo llama, ¿verdad? Ok, entonces acá tenemos ya la otra figura de la estructura biocultural del fenómeno neuropsíquico. Tenemos por un lado el código genético, como digo, y el otro lado tenemos el cerebro. Se estudia por intermedio de la filogenia el código genético. Conocimiento profundo en el genoma humano hoy tenemos nosotros de lo que es el ser humano. Psicólogo, especialmente psicólogo, el que no conoce este vive en un reduccionismo terriblemente peligroso para la terapia. Se tiene que conocer en profundidad esto. Y por el otro lado, ¿cómo se llama la ciencia? Se llama filogenia, como dije. Y la ontogenia no es otra cosa sino que un diálogo con los factores del medio. Informaciones procedentes del medio varían según las características del entorno socioecológico en el cual se desarrollan las personas. ¿Con cuál instrumento vamos a trabajar? El cerebro. Tenemos nosotros la conducta de reflejo incondicionado del ADN. Ahí está toda la sabiduría de la naturaleza. Y por aquel otro lado tenemos los reflejos condicionados, conducta aprendida. Las dos entidades biológicas es de él, de ese funcionamiento aparece lo que es la mente y su resultante, la percepción humana. Y esto determina la conducta según la percepción. Y ahora vamos a ver nosotros cómo mucha gente percibe la vida. Perciben un grupo muy grande, más del 90% del planeta Tierra y los habitantes del planeta Tierra, perciben de que la vida se tiene que llevar adelante con la filosofía hedónica, vale decir, el placer. Y deja de lado la ley de Dios. Cuando a mí me preguntan cómo, por qué soy fanático de lo que me enseñaron a mí, Eduardo Alfonso, otros grandes filósofos de la vida, ¿por qué soy tan fanático en este asunto? Y sencillamente le digo, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista religioso, porque yo soy de Occidente y tengo los grandes libros sagrados, escrito por orden de Dios o escrito por grandes sabios, no entro a discutir ahora eso. Pero ¿qué dice el versículo 29 de la Biblia? Dice la Biblia lo siguiente: he aquí que os he dado toda planta que da semillas, raíces, frutos y hojas, será vuestro alimento. La excelencia en que considera el supremo arquitecto de cómo tenemos que mantener nuestra vida de acuerdo al código genético está ahí. Nos dice, vaya, mate animales a comer. Dignidad que le da al ser humano de vivir sin comer cadáver. Ahí está el fundamento filosófico de lo que esta noche estamos hablando nosotros, estilo de vida y la desintoxicación del cuerpo, directamente de la mano del supremo arquitecto. Me cambia por favor el... Aquí tenemos. Fíjense un poco eso. ¿Qué está comiendo este muchacho? Un ratón enorme. Eso está fritado. Y aquí al lado le puse a la gente para que vean alimentos con pH ácido intoxicante del ser humano. Azúcar blanca y sus derivados, especialmente el ciclamato y el aspartame, son cancerígenos. Casi todos los las gaseosas hoy en el mundo están endulzados con aspartame o ciclamato, cancerígeno. Baja automáticamente en menor tiempo de un año, por ejemplo, de tomar todos los días la gaseosa, va a bajar el pH a 5. Y eso significa, perdón, psicológicamente, la aparición de la esquizofrenia o en su defecto cáncer. La actual esquizofrenia más diseminada en el mundo es el mal de Alzheimer.
la pérdida del conocimiento, el enardecimiento y enajenamiento de la percepción. Tenemos la harina blanca y sus derivados, la misma cosa. Se tira todos los elementos biológicos importantes como integración de esta comida que es el trigo, y se deja las proteínas y engrudo después. 120, 12% tiene de proteína la harina blanca y el resto de engrudo que enferma a la persona. El arroz blanco, la mismísima cosa. Y el alcohol, es el peor enemigo para la integración biológica líquida de nuestro cuerpo, porque nosotros necesitamos tener, igual que el planeta Tierra, 75% de agua y no estar bebiendo alcohol. El otro también, el hedonismo, nos lleva a fumar cigarrillo. Fíjese, el primer alimento necesario para vivir es el oxígeno puro y no el anhídrido de carbono. Y eso lleva a cáncer. El alcohol lleva a cáncer, a cirrosis, destrucción del hígado. Tenemos el café, altamente nocivo, sencillamente porque tiene 4,2% de pH. Nosotros una vez, en un curso que hicimos en nuestra clínica, hicimos el estudio de todo esto con los compañeros que vinieron a escucharnos, y encontramos todo esto. La hierba tiene también igual, tiene 4,7%, y cuando le agrega leche, entonces baja a 3,8 por ahí más o menos, de acidificación. La carne de todo tipo, amén que ahora la carne está lleno de vacunas, de inyecciones, y mismo los virus y demás cosas que tiene el animal, y se come eso, un cadáver. Ahí está viendo usted ese muchacho. No sé si le puede dar usted el clía ese para que actúe y este muchacho comienza a morder su ratón. ¿Se puede? Probé y no me funcionó en esta oportunidad. Con la descripción de usted... ¿No funciona? No. Bueno, listo. Tenemos la leche pura. La leche de la madre es la que a nosotros nos corresponde. La leche puesta por la mano de Dios y la sal. No la leche de vaca, no la leche de cabra, no la otra leche, ¿verdad? Y por último tenemos la sal. Vamos a cambiar un poco... Aquí tenemos una cosa bastante peligrosa, humana como carne vacuna en Asunción, según ABC Color. Y dice lo siguiente, miren un poco ahí, hay brazos, hay piernas en la carnicería. Esta carnicería estaba en la calle Perú, casi, ¿cómo se llama? Esta otra calle que está una cuadra hacia el sur de la calle principal del Mercado 4, la doble avenida, Ana Díaz. Ahí media, 20, 30, 40 metros estaba esta carnicería, había sido. Y dice lo siguiente, no soy yo el que estoy diciendo, dice ABC Color, el pasado 6 de febrero, siendo las 14:45 horas, la policía especializada de la FOPE se hace presente en el barrio Fernando de la Mora, donde existía un frigorífico clandestino oculto en una quinta que ocupaba tres manzanas de 300.000 metros cuadrados, donde operaba una organización que faenaba humanos y distribuía la carne en puestos de carne en el Mercado 4, en el Abasto y carnicería de barrios periféricos. Es mucho más largo el artículo de... Pero le voy a adelantar una cosa muy importante. Dice que aquí se traía presos políticos de distintos lugares, de los distintos continentes, digo yo, y eran asesinados acá y se carneaba y se vendía su carne. Se carneaba gente que se le agarraba de noche, a personas que vivían en la calle. Fíjense lo despelunante que es la mente humana. Hoy justamente estaba dando clase en la facultad y una de las chicas me llamó, me dice, no podía
conversar con usted, profesor, porque casi me desmayé viendo esta carnicería humana por un lado. Y otra chica que le dio náusea cuando vio el crocante este ratón que estaba mordiendo. Este es el nivel en donde llega en la profundidad de perjuicio hedónico, de sinvergüencía, criminalidad, detrás de dinero, el ser humano. Lo único que puedo decir con satisfacción que no son muchos esta gente, pero son tan perjudicial y representa a nuestra cultura occidental esto. En muchos países del mundo dicen que hay este tipo de carnicería. Otro cuadro, por favor. Bueno, y aquí comienzo en donde nosotros estamos teniendo el nucleolo, tenemos el núcleo contenido, el ADN de cada célula, 32 billones tenemos, tenemos el retículo, tenemos el aparato de Golgi, del sector de membrana y membrana celular. Pero hoy me voy a referir, ya hablé del código genético, y voy a referirme a la mitocondria. Por favor, ya vieron la gente eso, y vamos a mostrar un poco la lectura del tema. No cambia. Ahí tenemos. Antes hay otro. Esto ya habla de la basura. Ahí está. Escuchen lo que le voy a leer. Las mitocondrias son denominadas almacenes de energía. Sin ella, son, no sé lo que dice ahí, ¿verdad? De extraer cantidades importantes de energía de los nutrientes, como también el oxígeno. Y como consecuencia, cesan prácticamente todas las funciones celulares. Estos organitos se encuentran en el citoplasma de todas las células, pero el número por célula varía de uno pocos centenares a muchos miles según la energía que necesita cada célula. Cuanta más energía necesita una célula concreta, más mitocondria tiene que tener para que le produzca esa energía. ¿Cuáles son los más importantes? La mayor cantidad tiene desde luego el cerebro. Le sigue la retina del ojo, el corazón y el hígado. Todos estos organismos contienen mucha más mitocondria que la mayoría de las demás células del organismo, porque las tareas de pensar, de ver, de bombear sangre y procesar la toxina requieren mucha, muchísima energía. Por favor, me cambien. Vamos, por favor. Ya está cambiado. ¿Cómo? Ya cambió de diapositiva. Ahora trata sobre basuras orgánicas. No puede cambiar. Recién me estaba mostrando la otra, la segunda parte de la mitocondria. La mitocondria necesita tres cosas fundamentales para producir la energía. Uno. ¿Verdad? Sí. Uno, voy a repetir posiblemente después, ¿verdad? Las basuras orgánicas o residuos metabólicos llamadas toxinas puede proceder de los pesticidas, de los herbicidas,
de la contaminación ambiental, de los residuos del funcionamiento de nuestra propia célula. Un exceso de toxicidad puede abrumar a las células y a los órganos, pero por fortuna para eso tiene a la mitocondria, trabajadora que aportan energía a las células que se encargan de procesar la toxina liposoluble o a convertirla en residuo liposoluble que pueden eliminar el hígado y los riñones, órganos que también trabajan la más de las veces contra grandes cantidades de residuos tóxicos por la equivocación de la ingesta de alimentos ácidos, perjudicando el equilibrio ácido-base de nuestro organismo y consecuentemente terminamos produciendo en cantidades considerables el hongo cándida y el virus herpes zóster. Estos dos elementos negativos para nuestro cuerpo, que se le puede llamar antígeno en el grupo de que nos lleva a pandemia algunas veces, este produce el cáncer en la mujer en el útero o en su defecto en la mama, y en el hombre produce cáncer en la próstata. Otro asunto importante a considerar, todas las células terminan por morirse y la decisión es de la mitocondria. Según el código genético, ella da la señal y la célula se abre para inundarse de calcio, que la mata en una especie de suicidio o de muerte celular preprogramada. Estaba por decir, por favor, cambia mientras tanto, le voy a agradecer. Estaba por decir que para que nuestra mitocondria trabaje en forma, necesita de tres elementos biológicos muy importantes. Uno, el oxígeno. ¿Y qué hace enorme cantidad de gente en este mundo? Fuma cigarrillo. Ese anhídrido de carbono viene a ser la antítesis del alimento de la mitocondria. Segundo, necesita, está un poco acá, sí, ahí está lo que estoy hablando. Las células que no se mueren cuando ya le llegó su hora, según creciendo y demás, se convierten en tumores cancerosos. La mitocondria produce un compuesto llamado adenosín trifosfato, ATP, en el cual no serían capaces de funcionar como deben y podrían morir prematuramente. Y para producir el ATP, lo esencial y vitalmente necesario, como está diciendo, la glucosa, el oxígeno y la grasa. Estaba hablando del oxígeno yo, y ahora voy a hablar de la glucosa. ¿Dónde conseguimos la glucosa? En la fruta. Ahí hay cantidad enorme de glucosa que la naturaleza o la mano de Dios puso a disposición nuestro para que nuestra mitocondria trabaje en forma. Y tenemos la grasa, si posible fuere, la no saturada, como la omega 3 y omega 6. Estos son los elementos que nosotros tenemos que estudiar en nuestra comida a los efectos de que no vayamos a enfermarnos, y si estamos enfermos tenemos que hacer que la energía de la mitocondria suba en un 90 a 100% de su función y no hay enfermedad en un organismo de humano. Ahí se va a conseguir lo que dice el código genético. Según la ciencia, por un lado, el doctor Hofer dice que tenemos nosotros elementos biológicos vitales para vivir 140 años. Y en Hunza, donde no hay ciencia, sino hay virtualidad y espiritualidad, ahí se vive 160 años, porque comen cosas crudas, comen gran cantidad de glucosa, tiene gran cantidad de oxígeno, y tiene la gran cantidad de semillas de donde se lleva el omega 3 y omega 6. Esta formación de omega 3 y omega 6 me llevó, como le dije, 18 años de estudio sobre mi propio cuerpo, para preparar la semilla para que la mitocondria tenga el omega 3 y omega 6 en la cantidad necesaria. Eso es la terapia que yo hago. Otro aspecto importante que se debe considerar para que la mitocondria trabaje al máximo y producir el ATP en cantidades suficientes, necesita de vitaminas, tiene la fruta. Minerales, semillas, raíces y hoja verde. Enzimas,
semilla. Y coenzima, la misma cosa, la semilla. ¿Se dan cuenta ustedes que la desintoxicación viene absolutamente por el respeto de la comida, ¿verdad? Para el funcionamiento óptimo, la mitocondria también debe estar protegida de veneno como arsénico, plomo, mercurio, etc. Se debe destacar que si no recibe todos los nutrientes mencionados en la cantidad, está expuesta por eso a mucha toxina. La producción será insuficiente y se observará automáticamente lo que sigue. La célula producirá menos energía y no tendrá la capacidad de realizar acabadamente sus funciones. Y además la célula producirá más residuos de radicales libres. Cuando las células tienen menos mitocondria, por cualquier razón, se observan inmediatamente a un envejecimiento más rápido de los órganos y del cuerpo en general, sobre todo el cerebro, donde tiene una importancia vital el buen funcionamiento de la mitocondria, porque si no lo fuera así, aparecerá en estado depresivo general, lo que llamamos depresión endógena, ¿verdad? Que se suicidan mucha gente por ese problema. Las enfermedades crónicas son las manifestaciones más evidentes de la disfunción mitocondrial a largo plazo, como también se observa desarrollo de virus y levaduras en el intestino que puede conducir a otros problemas más desagradables. Las enfermedades crónicas son las manifestaciones más evidentes de la disfunción mitocondrial a largo plazo. Y concluimos que si quiere estar sano psicofísicamente, eleva la función de la mitocondria con nutrientes como los hemos expresado más arriba. Aquí está cumpliendo prácticamente la charla de la noche, enseñando por un lado químicamente cómo se tiene que solucionar el problema. Ahora vamos a hablar del cuerpo. Ustedes observan a esta chica la flexibilidad corporal que tiene. Dice, el yoga se consigue con el yoga, el hatha yoga, el yoga corporal mecánico, que no tiene nada que ver con otra historia, ¿verdad? De religión, espiritualidad, ni nada. El hatha yoga es sencillamente suena comida y estiramiento de los músculos, posiciones que trabajan sobre las glándulas endocrinas. Dice limpieza y reconocimiento orgánico. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha declarado el yoga de la India patrimonio inmaterial de la humanidad. Ha influido en numerosos aspectos de la sociedad de este país, que van desde la salud y la medicina hasta la educación y las artes. La UNESCO ha destacado la unificación de la mente, el cuerpo y el alma para mejorar el bienestar mental, físico y espiritual de las personas que lo ejercitan. Esta práctica cultural se transmitía con arreglo al modelo de enseñanza maestro-alumno, pero actualmente hay monasterios, que son iglesias, ¿verdad? En la India, instituciones educativas y centros comunitarios que también contribuyen a su transmisión. Por favor, el otro cuadro. Aquí tenemos a uno de los grandes médicos con premio Nobel, creo yo, que estudió el Hatha Yoga durante 15 años. Él es médico clínico. Y él afirma lo siguiente, la técnica del Hatha Yoga ha sido objeto de múltiples experimentaciones destinadas a corroborar su incidencia sobre el sistema nervioso, la frecuencia cardíaca y la capacidad para generar un estado beneficioso en la curación de diversas dolencias, su posibilidad para cambiar los estados de ánimo depresivo, la realidad en que todos los ámbitos, su posibilidad de cambiar los estados de ánimo depresivo, la realidad en todos los ámbitos, produce una mejora considerable, no solo de la salud, sino en muchas veces incluso cambia forma de vivir de las personas.
a través de su experiencia como persona afectada de una dolencia nerviosa y sus estudios, aprendizajes con los mejores doctores de medicina y yoga de la India, Timothy Kal nos presenta de una manera muy práctica 38 razones por las cuales encontraremos un cambio muy beneficioso para nuestra salud integral. No lo describo eso porque es largo, pero es de suyo muy interesante. Y esta es la aplicación del Hatha Yoga para el rejuvenecimiento funcional del cuerpo en la clínica psicológica mía, ¿verdad? Ustedes van a ver cómo la gente de tercera edad, casi en su totalidad, están trabajando todo con su equipo blanco, porque la ropa blanca estira la energía de la energía solar del infrarrojo, y el negro trae absolutamente el otro tipo de energía, ¿verdad? Que perjudica mucho al cuerpo. Es cuestión de experimentar. Usted pone ropa negra y se acuéstese en el sol y para un rato de uno ya no aguanta el calor y que inclusive le quema. Vamos al otro cuadro, por favor. Bueno, esto si se puede hacer funcional, le voy a agradecer. Ahí está. Termino. Acá se está observando de cómo flexibiliza los músculos de la gente de la tercera edad. Aquí fui contratado por una cooperativa para ir a enseñar a su asociado, el Hatha Yoga. Y hoy día nosotros en la clínica de la calle Humaitá, también en un grupo reducido, casi toda persona de la tercera edad, estamos trabajando en el rejuvenecimiento corporal. Yo mismo también estoy haciendo de nuevo, después de mucho tiempo, para flexibilizar totalmente mi cuerpo. Y estoy diciendo que para diciembre voy a hacer todo lo que una persona de 30 años pueda hacerlo. Comida y ejercicio, ¿verdad? Vamos a lo último, creo que ya. Este es otro de los elementos que incorporé a mi clínica. El método diagnóstico NLS, que permite evaluar el nivel de bioenergía órgano por órgano, con resultado en imagen mostrando relieve del área afectada. Pero muestra además información con gráfica que nos permitirán alcanzar un gran precisión, Elda, que nos permitirá, dice, ¿verdad? Nos permitirán analizar con gran precisión el daño que existe en tejido corporal, determinar el tipo de lesión, inflamación o destrucción, también aclarar el tipo de diagnóstico. La consulta se realiza en la indicación de la resonancia con radiación en el órgano, pero también a través de la recuperación de evidencia con un método a base de sensores de disparo que evita el contacto directo. El otro cuadro final, por favor. Y acá se observa de cómo
estamos viendo en un organismo humano este bioplasma, que viene a ser una medicina o psicología cuántica, está mostrando en todos los órganos de nuestro cuerpo, en 192 figuras de cómo se encuentra interiormente en nuestro organismo. Cuando estamos en modalidad de consulta, podremos comparar las señales captadas por los audífonos de los etalones. Estas figuras son los etalones. Los resultados se muestran en la escala de figuras Flender. Hay seis iconos asignados para los siguientes niveles. Límite más bajo de espacio, el 1. Estándar, 2. Y el límite más alto de lo normal, estado de transición, cambio de funcionamiento. Y cuando comienza a observarse en el organismo humano, la figura número 4 comienza a mostrarnos la maquinaria en la fotografía corporal, que comienza la suciedad a integrar nuestras células. Cambio moderado, fase preclínica de la enfermedad. Y cuando sube la cantidad de toxina en el organismo humano, tenemos el número 5, que es también un cuadro, este cuadrado con ribete azul y fondo, un fondo acolorado. Es el cambio del nivel promedio, fase clínica de la enfermedad. Y por último, ya el cuerpo cuando está esto, es un cambio agudo, una suciedad generadora ya de grandes problemas cerebrales, problemas de cáncer en el hígado, problemas de cáncer en el riñón o en el páncreas. Y entonces, digo yo, las universidades donde se enseñan la salud y el modo de vivir, que sería nutrición, psicología y medicina, tienen que tener este aparato a los efectos de hacer rápidamente un diagnóstico y además de eso, cómo limpiarse las cosas de previo estudio. Yo con esta máquina, por ejemplo, limpio el tráquea y los bronquios, que normalmente es el primer elemento que se necesita, ¿verdad? Para trabajar bien las cosas. Aquí está la terapia con bioplasma. En la figura del sistema nervioso central se observa en el cuadro 1 la intoxicación producida por alimentos de pH ácido. Mire, por ejemplo, lo que le expliqué. Ahí hay poco amarillo ahí, ¿verdad? Mayor cantidad de triángulo que mira hacia abajo. Ese significa que el cerebro está absolutamente intoxicado. La percepción se enrarece. Puede haber una profunda depresión endógena. Y en la primera aplicación que le hice a esta persona, en la segunda figura, se observa la aplicación de la terapia bioplásmica y su resultado. ¿Cuánto por ciento limpió en una sola pasada? 48%. Y 48% de oxigenación, te quiero decir, de trabajo del cerebro es una gran cantidad. Y también la terapia se comienza directamente sobre los bronquios y los alveolos. ¿Cómo se soluciona inmediatamente la persona cuando respira mejor? La oxigenación es rápida, se soluciona totalmente. Entonces tenemos nosotros de la desintoxicación, pueda el cambio de la vida, en primer término, el cambio mental y cómo respetar el código genético. Y tenemos que comer lo que dice el lado. Todos están. En todos los libros de grandes maestros van a encontrar ustedes que lo primero que hace hay que comer fruta. Hay que comer semilla. Ahí rechaza totalmente el problema del, ¿cómo se llama?, de la carne. Y figúrese comer rata, comer víbora, comer murciélago, eso es mucho peor, ¿verdad? Entonces, tenemos en el otro el aspecto mecánico del yoga y por último, en la disposición cuántica. Los científicos rusos-alemanes
chinos e hindúes se juntaron y en 10 años o 20 años más o menos produjeron este aparato que en relación a los costos de de las grandes maquinarias que los gobiernos compran, esto saldría más o menos para un estado comprar un 5.000, por ejemplo, para el Paraguay y enseñar de cómo trabajar para limpiarle al campesino y llevar adelante una terapia. El cerebro humano japonés, el alemán, el inglés, el norteamericano, es tan igual al cerebro de nuestro indígena que lo diferencia dos cosas: la carga cultural por un lado y la comida. Estoy en conversación ahora con una gente en donde presumiblemente voy a pedir mucha colaboración a mucha gente. Quiero hacer un trabajo de esto que estamos haciendo ahora, conversando un poco con ustedes, pero con mayor profundidad. Quiero hacer un organismo ONG, una superestructura casi más que ministerio, porque tiene que trabajarse con tres ministerios: el de educación, el de salud y el de agricultura. Y tiene que trabajarse por intermedio de las municipalidades del país y ¿cómo se llama?, los gobiernos locales. Y hay que enseñarle a toda la maestra de cómo se tiene que comer. Y toda la maestra tiene que tener la obligación con la dirección de la escuela, llamarle a la madre y enseñarle cómo comer para tener niños sanos. Niños que en 10 años puede compararse con la mente de Japón, con la mente de Alemania, con la mente de cualquier país del mundo. Yo creo que terminó la figura, ¿verdad? Sí, esa fue la última diapositiva. Ya está, entonces. Entonces, mi charla termina y estoy a disposición de la gente que si quiere preguntarme algo. Bueno, muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias, querido hermano Ramón Lescano. Como siempre, nos ha regalado nos ha dado en realidad una clase magistral de cómo podemos cuidar a nivel celular energético nuestro día a día, ¿verdad? Nuestra alimentación y también complementando con eso el buen pensar, el buen actuar, el buen sentir, el descartar los resentimientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces es muy grato al ver la lista de los presentes en esta conferencia que hay. Tenemos la presencia de tanto hermanos y hermanas de acá de Paraguay como del extranjero, ¿verdad? De distintos países, y eso nos llena de satisfacción porque estamos tratando de difundir siempre lo bueno en conjunción, por supuesto, con las cosas de las enseñanzas espirituales de la mano de Max Heindel y de otros maestros también, pero nuestra fraternidad enseña básicamente las enseñanzas de Max Heindel y complementa como en este caso, las enseñanzas científicas y hace que nos demos cuenta cada vez más de esa colaboración cercana y ese puente que cada vez va siendo más corto entre la ciencia y la religión, o la parte espiritual y la ciencia, ¿verdad? Que en algún momento se va a unificar. Como dice Max Heindel, la religión se va a volver científica y la ciencia se va a volver hacia la religión y se van a unir en maravillosa conjunción armoniosa, ¿verdad? No tanto el divorcio que vemos hoy en día, hasta ahora vemos con la ciencia y la religión. Entonces, queda abierto, como siempre, tenemos nuestra costumbre al terminar la conferencia. Abrimos un pequeño espacio de tiempo para todo, para que cualquier hermano o hermana que haya participado lo pueda hacer y pueda preguntar, digamos, aclarar algo, aportar alguna experiencia propia que haya tenido, etcétera, etcétera. Entonces, con
con todo gusto puede pedir la palabra y se le será concedida, ¿verdad? Entonces, tienen la palabra, ¿verdad? El que quiera puede solicitar, habilitar su micrófono y hacer la pregunta que necesite, con todo gusto. Buenas noches, hermanos. José Santos desde Bogotá, Colombia. Ah, qué lindo. Primero, agradecer al doctor Lescano por esa excelente y magistral conferencia. Y quisiera así hacerle una pregunta referente a un tema que está siendo hoy en día de moda, y es el famoso utilización el dióxido de cloro, que supuestamente es un elemento que se está utilizando para limpiar el organismo y oxigenarlo. A ver si de pronto el doctor Lescano tiene alguna recomendación a este tema o alguna cosa que comentarnos. Muchas gracias. Cómo no, hermano, con gusto. Tiene la palabra, querido hermano Ramón, en lo que preguntó el hermano con respecto al compuesto del cloro, a ver si es que tiene algún efecto en la salud, ¿verdad? Si puede responderle, puede habilitar su micrófono. Aparentemente hay un pequeño problemita. Querido hermano Ramón Lescano, si puede habilitar su micrófono, por favor. Ahí. Sí. ¿Me escucha ahora? Sí. Ok. Escuché la pregunta, querido hermano, ¿verdad? Sí, escuché. Sí, sí podría darle una respuesta. No habilito en voz. Sí, cómo no. Yo particularmente he abandonado todo tipo, fuera de lo que es un régimen de alimentación y levantar la función de la mitocondria. En 8 días. Cualquier tipo de enfermedad se va a comenzar a solucionar comiendo bien, respetando la polaridad bioeléctrica de los alimentos, que no hablé acá porque entonces va a llevar mucho tiempo. Y lo único que uso para la función del cerebro, para levantar su funcionamiento y limpiar mucho más rápidamente, el Arquimac. Arginina, que es un aminoácido esencial que necesitamos llevar en el alimento y que la mitocondria no está teniendo mucho de eso a los efectos de hacer la limpieza por intermedio del cerebro. Entonces, le digo al prójimo que tome arginina y que tome también ginseng 4 con vitaminizado. Tiene minerales y vitaminas. Entonces, eso usted en no menos de 3-4 días comienza a solucionar cualquier tipo de problema. ¿Cuál es el primer síntoma de la solución del problema corporal de que el sistema mitocondrial está trabajando en forma? El olor y el color de la deposición humana tiene que tener exactamente igual a un niño que mama. Ahí está el alimento natural que Dios pone a disposición de este bicho que se llama niño, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Su deposición no tiene olor y tiene un color oro. En 3 a 4 días, en la terapia que yo hago, si aparece eso, absolutamente tiene que ponerse el 100% de seguridad que se va a curar la persona. No uso otra cosa,
No digo que no me interesa, pero en el fondo confío mucho en el código genético cuando vos le estás proveyendo este es el asunto de las necesidades vitales de la mitocondria. ¿Cuáles son? Omega 3 y omega 6 encontramos en las semillas. En la semilla de girasol, en la semilla de mijo, en la semilla de lino, en la semilla de del alpiste. Eso está lleno de el amaranto, el quinoa. Y también algunas veces uso la semillita negra, esta que tanto se habla de él, que no me viene el nombre, ¿verdad? Entonces eso se acompaña con gran cantidad de fruta de mañana, media mañana y media tarde. Y a la siesta se come la semilla en yogur sin lactosa y se arregló el problema. Gran cantidad de fruta y entonces tenemos trabajando la mitocondria en alto porcentaje, no menos de 8 o 10. Y no hay enfermedad que nos pueda ceder en este asunto, ¿verdad? Eso es lo que le recomiendo al compañero hermano que preguntó. No tengo casi experiencia en remedio, porque hace 40 años más o menos, que observo exclusivamente el problema de la comida. Y digo más de que nosotros necesitamos comer 75 a 80% de comidas alcalinas y 20% deja para lo acidificado, ¿verdad? Que puede ser maíz, poroto. Son pequeños elementos ácidos que tienen, pero alto porcentaje alcalino. No sé si le contesté al hermano que preguntó. De Colombia, dijo, ¿verdad? Sí, señor. Doctor Ramón, muchísimas gracias. Me quedó perfectamente claro. Y de verdad que lo felicito y ojalá pueda seguir con esta magna labor en ayudar a la humanidad en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, querido hermano, hermano de Colombia, agradecemos la presencia de estos hermanos de distintos países que nos están acompañando amorosamente y siguen, digamos, este calendario de conferencias. Como habíamos dicho anteriormente, estas conferencias se van dando hasta el mes de octubre, a fines de octubre, más o menos los primeros días de noviembre, en donde se culmina el ciclo de conferencia de los jueves, que es un jueves de por medio, o sea, un jueves cada 15 días, y el último no es una conferencia, sino es un concierto de piano que nos suele dar nuestro querido hermano Pablo Yegros, que es un profesor de piano y de música en la universidad. Entonces, este año va a ser algo distinto porque por el asunto del COVID vamos a tener que hacerlo a distancia, ¿verdad? Pero es muy probable que sea así. Así es que no sé si es que hay alguien más que quiera hacer alguna aclaración, alguna pregunta. Yo quiero hacer una palabra un momentito. En tanto y cuanto que no sea un atrevimiento, estoy preparando un curso a larga distancia para toda la persona que se interesa llevar a un nivel casi primario, digamos, de comprensión, de un estudio de 6 a 8 meses más o menos, estos conocimientos que la humanidad necesita conocer para ser sano. Ser sano en el sentido de respetar la vida de acuerdo a la disposición genética que nos puso el gran creador. Les invito a la gente a estar atento a ese problema. A ese programa quiero decir que a corto plazo voy a lanzar para la humanidad. Perfecto, doctor. Agradecemos infinitamente su aporte, su trabajo, su dedicación. Y estamos a las órdenes para cuando usted desee, como siempre, como ser hermano nuestro, entonces está a disposición el ciclo de conferencias. Nuestro presidente, ¿cómo anda? Está muy bien, hermano, está muy bien, gracias a Dios. Tuvo una pequeña indisposición, pero está muy bien ahora, sí. Gustavo, hermano, sí, soy Paz de Chile. Yo ¿podría hacerle alguna pregunta a don Ramón, por favor? Con gusto, hermana, con gusto. Ella es la hermana Paz Rodríguez de Chile, hermano Ramón. Le va a hacer una pregunta. Ah, sí. En enero estuve con el doctor Silva en COVINAC. Estuve 20 días en la cooperativa de Villa Natural de Chile.
y conseguimos allá, en el momento de aparecer este problema, tenía que lanzarse mi libro, primer tomo y segundo tomo en Santiago, en España, en México y en la Argentina. Estuve casi todo el mes de enero en Santiago. Una maravilla Santiago, señora, es limpio. Un sí, placer sí. Verlo. Qué bueno, entonces tiene que volver. Y esa claro, es la intención, pero no puedo irme por este problema. Tengo que irme para el lanzamiento del libro porque tuve una reunión con la Sociedad Chilena de Psicólogos, ex presidenta y presidenta, y se maravillaron del problema de del funcionamiento de la mitocondria, porque es tan sencillo ser sano conociendo esta teoría, ¿verdad? Teorías sí, que claro. Son científicas, teorías que son naturales. Estuve yo en la villa de Covinar de don... Caramba, ¿cómo es que se llama el señor? De Saeta Charán. De Saeta Charán, sí. Ah, ya, él tiene un libro. Sí. Sí, el que escribió un libro. De medicina natural, sí. Así es. Sí. Don Ramón, ¿podría hacerle una pregunta, por favor? Disponga usted. Gracias. Es que aquí en Chile se conocen mucho las cápsulas de medicina natural y hay... Mucha propaganda, mucha publicidad respecto del omega 3 y 6. ¿Usted las sí. recomienda? ¿Las recomienda como cápsulas para que uno las utilice para el cuerpo? ¿O tiene que ser solamente la semilla, ideal la semilla, la quinoa, como usted mencionó recién? Y yo digo, en tanto y cuanto que se tiene la posibilidad de comer directamente en forma natural. El procesamiento ya uno no tiene. Yo soy muy desconfiado en ese aspecto, ¿verdad? Porque mucha gente compraron omega 3, omega 6, compraron cloruro, citrato de magnesio y demás cosas. Pero uno no sabe con seguridad si es bueno o no es bueno, ¿verdad? Yo justamente conversando con don Pedro Silva, el médico, un gran médico naturista que ustedes tienen en Santiago, me había dicho que deje de beber el cloruro de magnesio y vaya al citrato de magnesio. Y la verdad de las cosas es que baja vertiginosamente de peso a los excedidos de peso, porque hace trabajar a las células de ¿cómo se llama? Le saca los líquidos y gases que tiene vertiginosamente y uno puede bajar de peso comiendo bien y tomando el citrato de magnesio de noche. Correcto. Gracias. Muchas gracias, querida hermana, por la pregunta. Gracias, Gustavo. Y por gracias. Participar como siempre. Sí, en realidad sigue abierto el debate para cualquier hermano o hermana que quiera hacer alguna pregunta, aclaración, aportar algo, ¿verdad? Que sepa, con todo gusto se le será concedida la palabra, ¿verdad? Esta es una oportunidad maravillosa de poder hacer algunas preguntas a hermano que tiene una sapiencia muy buena y le ha ayudado a mucha gente en forma natural. Sí. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Con gusto. Hasta yo. Sí.
Sí, como no, no hay problema. El primer elemento fundamental que hay que reconocerlo al yoga es de que todo movimiento y posiciones estáticas de estiramiento tienen muy mucho que ver con las glándulas endocrinas. Fundamentalmente la tiroides, las glándulas suprarrenales y también la producción de hidrocortisol en la medida exacta que necesita el organismo de acuerdo al código genético cuando comienza a trabajar sobre los músculos en su elongación. Una persona, por ejemplo, en mi caso particular, que tengo 87 años, en 2 meses, 15 días, estoy haciendo los estiramientos necesarios para llegar inclusive a hacer lo que se vio en la figura, el alacrán que se llama, ¿verdad? Yo hacía eso, recuerdo, en la Argentina cuando me fui a hacer terapia. Una noche estaba con demostración de yoga, hice ese alacrán, hice también el arado y la gente se maravillaron. Pero resulta que en la medida que las glándulas endocrinas trabajan en forma, uno es como un niño, ¿verdad? Tremendamente le hace feliz a uno con la edad que tiene. Yo manejo de noche, me voy a me iba hasta este problema de prohibición, me iba a televisión, a radio, invitado, tenía audiciones radiales, me voy manejando de noche, vuelvo solo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir que el código genético está en la persona humana para vivir 150 años mínimo sano, pero para cuyo efecto hay que comer bien. Y está codificado genéticamente, me había dicho un hindú, que hay que caminar 30 kilómetros por día o de lo contrario hacer el hatha yoga. No hay nada que discutir en eso, es cuestión de probar, porque otra cosa muy importante del hatha yoga, en más o menos 5 años a 7 años comienza uno a endurecerse de nuevo, mientras que cuando yo hago calistenia, hago trote, hago corrida, hago pesa, hago todo, en no menos de 1 mes a 2 meses ya estoy todo duro otra vez. El ejemplo máximo es de que los jugadores de fútbol, cuando descansa 2 meses, tiene que venir a estar más o menos un 45 días para ablandarse de nuevo. ¿Por qué? Porque no sirve esos ejercicios para las funciones glandulares. Y en los nervios, ni qué decir, ¿verdad? El sistema nervioso se tranquiliza, especialmente el autónomo. Y lo más importante que se consigue con el régimen de alimentación, y el, ¿cómo se llama? El yoga, cuando uno come mucho la semilla de girasol, se produce en gran cantidad el neurotransmisor serotonina. Y eso por un fenómeno de la disposición del código genético cósmico, de noche a partir de las 9 se produce de ese neurotransmisor serotonina, se produce melatonina. Y sí o sí, como un niño va a dormir, el dormir significa limpiarse todo el organismo del residuo metabólico diario. Entonces uno va directamente a ser una persona sana. Bueno, no sé si eso queda respondida a la pregunta del hermano. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, hermano. Otro hermano de Chile que nos acompaña también, con todo gusto. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas, tanto los o las que participan por primera vez, sepan que serán siempre bienvenidos. Y que siempre hay temas importantes, en este caso relacionados con el metabolismo, la alimentación, que sabemos que Max Seidel le da una prioridad maravillosa en su libro La ciencia de la alimentación.
Entonces, no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, hacer alguna aclaración, alguna pregunta. Gustavo, sí. Gustavo, buenas noches. Hola, Marilín, ¿cómo te va? Bueno, agradeciéndole antes que nada al doctor Ramón Lezcano por la conferencia muy interesante. Y mi pregunta sería, ¿qué piensa él respecto a la posible aplicación de una vacuna contra el COVID? Ah, muy interesante la pregunta, hermana. Sí, ahí el hermano Ramón con gusto va a responder tu pregunta, sí. Gracias. Reitero de que la vacuna no es otra cosa sino que la predisposición que se tiene científicamente de inocularle esa vacuna a los efectos de producir un mecanismo de defensa. Pero si yo puedo formular mecanismo de defensa comiendo bien, haciendo los ejercicios necesarios, ser una persona que tiene dos fundamentos esenciales, que es la humildad y el amor, no hay necesidad de nada. La mejor vacuna es esa, con toda seguridad. Comer bien, no se necesita de nada. No creo de que la persona que puso vacuna haya mejorado su vida, sino tiene un mecanismo de defensa científicamente, pero yo puedo formar mi mecanismo de defensa elevando la función de la mitocondria. Soy muy fanático de hace 18 años de eso, ¿verdad? Comer bien. Y no toqué hoy porque es muy largo el problema de la electricidad. Pero cuando estoy hablando de la, ¿cómo se llama? De la resonancia cuántica. Ahí estoy hablando de la parte eléctrica. Y en el cosmos tenemos toda electricidad. Por ejemplo, ¿por qué yo veo en la onda hertziana? Tenemos, por ejemplo, que cuando se transmite un partido de fútbol de Japón, estoy viendo en mi casa, como si estuviera en la cancha. Porque está esa onda hertziana que da 7 vueltas y media al mundo en una fracción en un segundo. Nuestro cuerpo también, el que es Rosa Cruz sabe muy bien de que hay el cuerpo etérico, el cuerpo mental, todo eso, que son de diferentes vibraciones. Y entonces también la comida tiene su frecuencia vibracional eléctrica. La terapia cuántica es la parte eléctrica y la parte química es la comida. ¿Cómo se puede desconocer eso ahora? Ya es difícil porque cuando yo me voy a un médico y me dice, bueno, vamos a ver cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de colesterol, cuánto tiene de triglicéridos, cuánto tiene de esto, de aquello. Entonces me está analizando químicamente, cuantificado químicamente y está codificado genéticamente de acuerdo a la medicina en su investigación. ¿Cuánto tengo que tener de colesterol? ¿Cuánto tengo que tener de triglicéridos? Pero cuando me dice mi médico, vamos a hacer una resonancia magnética, vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a hacer un hepatograma, eso es ya la parte eléctrica del cuerpo. Entonces, es un despropósito el no querer reconocer de que nosotros somos entidades químicos eléctricos. Y la terapia tiene que ser así. Eso es la verdad de la cosa. Vuelvo a decir, a la gente que no conoce lo que es Hunza, bájenlo por internet para conocer lo que es vivir sano y enfermo. Ahí hay mujeres embarazadas a los 100 años. Una maravilla de gente. Es un pueblo que tiene más o menos 30.000 personas. Estuve yo con un maestro hindú que me invitó para estar entre la intersección de Pakistán, Rusia y de India. Una maravilla de gente. Tiene los colores de algunos tienen colores más o menos o color de violeta, otro azul. Casi poco hay de ojos negros, ¿verdad? Y ellos se bañan, se friccionan el cuerpo con el agua que viene de 4.000 metros de altura, es frío, frío polar, lo mismo ellos se bañan y ¿sabes? Nosotros tendríamos que ser así, pero tenemos calefón, dormimos con calefón y nos volvemos todos inútiles. Los mecanismos de defensa, como dice la Sadat Tachará, mueren, absolutamente mueren. No tenemos defensa por culpa de que nosotros mismos hacemos de nuestro cuerpo un elemento inútil.
Perfecto, perfecto. Agradecemos. Muchas gracias, doctor. Muy agradecida. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces estamos llegando a nuestra hora. Como siempre, agradeciendo a todos, al Maestro Jesús el Cristo, a los hermanos mayores de la Orden Rosacruz, Max Seindel, y todos los seres de luz que siempre nos acompañan. Agradecemos la presencia de todos los hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, de Paraguay, que nos han acompañado esta noche, y capitalizar todas estas enseñanzas que hemos recibido magistralmente de la mano de nuestro querido hermano Ramón Lezcano, que siempre, como les digo, lo recordamos con mucho cariño y con mucho agradecimiento por todo lo que nos enseña y nos viene a ofrecer, así como el día de hoy, esta conferencia magistral, en donde nos enseña, nos hace descorrer un poco el velo para que podamos aprender, y aquellos que saben complementar, ¿verdad? Y tratar de utilizar correctamente la ciencia de la alimentación para el beneficio de nuestro cuerpo. Y sabemos que mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Es la máxima, y tenemos que entonces procurar tener nuestra herramienta fundamental, que es nuestro cuerpo, en perfecta armonía, así como un instrumento musical, algún componente de la orquesta nacional o lo que sea, una orquesta de cámara, tiene que tener el instrumento que ejecuta, tiene que estar en perfectas condiciones, afinado, ¿verdad? Limpio, para que pueda sonar y cumplir con la parte que le corresponde en la orquesta, ¿cierto?